Gracias Señor por este hermoso día que nos concedes. Gracias Señor porque estás con nosotros. ¿Cómo está usted mi hermana, mi hermano? Qué lindo poder saludarle en la paz del Señor y poder caminar en este, en este día, en este día que el Señor nos concede para poder... Eh, poner nuestra mirada, nuestra fe pueda crecer, podamos, podamos ahí vivir para la gloria del Señor. Compartiremos esta palabra que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, de los versos 1 al 5, esta primera parte de este mensaje, pero permítanos también, antes de compartir este, esta reflexión, un momento de oración. Señor bendito, gracias por este día hermoso que nos concedes. Gracias Señor por tus misericordias que se renuevan cada día, cada mañana. Gracias porque grande es tu fidelidad. Y en esta hora Señor, al abrir tu palabra, queremos reconocer que ella es vida, que en ella está todo lo que necesitamos para poder vivir conforme a tu voluntad. Tomamos los principios de ella para poder direccionar eh, nuestro caminar. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén. Esta palabra nos va a hablar acerca de un, una experiencia que, que vivieron Pedro y Juan. Estos apóstoles en el capítulo 3 de Hechos aparece esta historia, este relato interesante. Eh, y leemos la palabra del Señor de inmediato para ir revisando cada uno de los pasajes que nos corresponde hoy día. Hechos capítulo 3 del 1 al 5 dice así, en el nombre del Señor. Pedro y Juan. Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que eh, entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces Él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Esta primera parte de este relato, que obviamente es mucho más completo, que si el Señor lo, lo permite, lo revisaremos en otra oportunidad, pero vamos a quedarnos con esta primera parte. Eh, y esta reflexión se llama Una falsa esperanza, una pobre esperanza, una pobre esperanza. Y encontramos que el libro de los Hechos está partiendo, capítulo 1. El Señor Jesús aparece resucitado y ya empieza a despedirse. Eh, se aparece a más de 500 personas, ¿no es cierto?, después de resucitado nuestro amado Señor Jesucristo. Eh, y le dice que no se muevan de Jerusalén. Y el Señor ha de ser alzado. Y le dice que, que eh, serán investidos por el poder del Espíritu Santo. Que recibirán un poder, un poder de lo alto. Un poder glorioso, un poder gigantesco, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Y así lo expresa, ¿no es cierto?, ahí cuando el, el Señor les está diciendo que, que, más que estar atentos a las fechas eh, y todos los detalles que estaban esperando, eh, los discípulos le preguntan antes que Hacienda Señor, ¿restaurarás el Reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dice: No les corresponde a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Encontramos entonces en este capítulo uno de los Hechos. Eh, el Señor los está preparando, les está avisando, les está informando que pronto llegará el momento en que serán investidos del de poder del Espíritu Santo. Y el Señor asciende a los cielos, prometiendo también que así como eh, se fue, también regresará. Así que su ascensión también está una profecía de que volverá. Y nosotros ahora esperamos esa segunda venida de nuestro amado Señor. Eh, así que los apóstoles han recibido la orden del Señor. Han recibido la orden de que se queden en Jerusalén y que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Esto ocurre en el capítulo 2 de los Hechos, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue tremendo, porque el Señor les había prometido, y esta profecía se cumplió al pie de la letra. Todos los discípulos estaban ahí reunidos, no solamente reunidos, sino que estaban en un solo espíritu, estaban juntos, se, estaban, se habían congregado en medio de la oración, en medio de, de la búsqueda del Señor, eh, y el Señor desciende con poder y todos son llenos del Espíritu Santo, y se le reparten lenguas. Como de fuego, no es que fueran lenguas, eh, sino que algo ahí misterioso sobre ellos, se asentó sobre cada uno de ellos. Fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué lenguas fueron estas? Algunos eh, han pensado que son lenguas angelicales. Eh, no, no eran lenguas angelicales, eran idiomas, eran idiomas. La palabra ahí en el original es dialectos. Dialectos, es decir, lenguajes humanos que de diferentes lugares, ¿por qué? Esto aparece en el mismo capítulo 2, porque dice que Estaban ahí de diferentes lugares en, ese, en esa fiesta eh, de Pentecostés, habían llegado muchas personas eh, y habían llegado partos, medos, elamitas, eh, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, en Egipto, eh, Sirene, eh, romanos y cretenses, árabes, distintos idiomas, distintos dialectos. Las lenguas que se repartieron en Pentecostés, Hechos capítulo 2, no fueron lenguas angelicales, fueron idiomas con el propósito no de lucir que hablaban en lenguas. El propósito era que usaran esos idiomas para predicar a Jesucristo. Y aquí hay un punto fundamental, todos los dones repartidos por el Espíritu Santo, tienen como propósito exaltar el nombre del Señor y proclamar a Cristo, edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia, pero anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que... Pedro y Juan, ya que estamos hablando de Pedro y Juan en el capítulo 3, igual que los demás discípulos y apóstoles que estaban reunidos ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pero nos encontramos en el capítulo 3 con algo precioso, porque dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Eh, esto es muy interesante porque vemos la vida normal de estos apóstoles y que subían a la hora de la oración. Estos hombres ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Estos hombres ya estaban llenos de la presencia del Señor. Estos hombres ya estaban plenos de la certeza de Jesucristo. Estaban empoderados del poder maravilloso del Espíritu Santo. Y ellos no se quedan a dormir a los laureles. No se quedan diciendo, bueno, nosotros ya tenemos el poder del Espíritu Santo, así que no necesitamos nada más. No tenían este orgullo, eh, este pecado de orgullo de una espiritualidad superior. Ellos no se creen que están sobre los demás. Aquí vemos una actitud de siervos. Ellos van al templo a la hora de la oración, en este caso a las 3 de la tarde, porque estos hombres estaban en búsqueda de su Señor. Es decir, querían más. Ya habían sido llenos, pero querían más. Y aquí hay una buena noticia. Siempre hay más del Señor. Siempre hay más. No te conformes, siempre hay más. Algunos nos podríamos quedar dormidos en los laureles eh, recordando eh, épocas pasadas y podríamos decir, uy, hace 30 años, hace 15 años, hace 5 años cada uno. Dependiendo su vida, su testimonio, podría decir, uy, en ese tiempo, cómo el Señor me usaba, eh, los dones que tenía, y cómo trabajaba, y cómo evangelizaba, eh, cómo cantaba, cómo predicaba, cómo compartía. Eh, y está bien recordar, ¿sí? Es bueno mirar para atrás y decir, Gracias Señor, porque estuviste conmigo. Pero el Señor no es solo Dios del pasado, es Dios del presente y del futuro. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, no vivas de recuerdos. No vivas pensando lo que hiciste en el tiempo pasado, cuando te congregabas. Quizás hoy día no te congregas, quizás hoy día eh, algo ocurrió y has dejado de participar, de congregarte, de tener comunión con tus hermanos. Pedro y Juan nos muestran una lección. Ellos no se quedan a dormir en los laureles. Ellos buscan continuamente al Señor, porque el pasaje dice, y subían juntos al templo a la hora en novena. Eh, esto habla, dicen los comentaristas bíblicos, que lo que está expresando en el idioma original es que ellos tenían como la vida normal ir al templo a orar. Ellos tenían como su costumbre, eh, como su eh, vida poder estar buscando más del Señor. No es que ese día de forma excepcional fueron, sino que tenían de forma acostumbrada buscar más del Señor. No fue una... Eh, un momento, eh, sino que era la vida normal. Y estos hombres buscan más del Señor, porque saben que siempre hay más. ¿Estás buscando del Señor? ¿Estás buscando con, con ansias eh, al Señor? La hora en que van son las tres de la tarde. Nuestras culturas son distintas, es verdad. Eh, la cultura de, de los discípulos de Medio Oriente, ¿no es cierto? De Palestina, de Israel en ese tiempo, diferentes a las nuestras. Para nosotros las 3 de la tarde no es el mejor horario para orar. Después de almuerzo, como que viene ahí el sueño, como que pareciera que no es la mejor hora o, o la mañana o la tarde, pero como a las 3 de la tarde, después de comer, como que viene un poco ahí ganas de, de cabecear, como que nos está tan atento, eh, sin embargo ellos buscaban del Señor en todo momento y en este momento dice que eran las 3 de la tarde, iban a la hora de la oración, no importa la hora en que busques, pero busca al Señor. Si es a las 3, a las 3 de la tarde, si es en la mañana, en la noche, pero el tema es busquemos más del Señor. Qué hermoso ver a Pedro y Juan, estos dos apóstoles que han sido llenos del Espíritu Santo, pero no tienen esa sensación de que, bueno, ya tocaron techo, ya estamos llenos del Espíritu, ya hablamos lenguas, hablamos otros idiomas. Ellos siguen buscando más del Señor. Cuando van a la hora novena, la de la oración, y van al templo, es traído un hombre, cojo de nacimiento, a quienes ponían, dice, a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pediese limosna a los que entraban en el templo. Este hombre, este mendigo, este cojo de nacimiento, representa eh, a la raza humana sin Cristo. A la raza humana que está mendigando y no necesariamente dinero ni está buscando el pan. Alguien podría tener muchos recursos, pero sin Cristo también es un mendigo. También es alguien que no puede entrar a la presencia del Señor. Alguien que necesita ayuda y que todavía no ha reconocido a Jesús como el Señor de su vida. Este hombre representa nuestras profundas necesidades que todavía no han sido satisfechas por el Señor. Un hombre con imposibles cojo de nacimiento, por lo que nos habla el relato general, no podía caminar, eh, tenía problemas, eh, no tenía masa muscular en sus piernas, toda su vida estuvo ahí tendido, nunca pudo correr, nunca pudo saltar, sus tobillos, eh, sus articulaciones totalmente ahí sin movimiento, eh, totalmente eh, estropeadas, petrificadas, imposibles, imposibles. Y de seguro todos nosotros tenemos algún imposible. ¿Te estás recordando alguno? No solamente enfermedades físicas, que también las hay, pero también problemas o económicos, o matrimoniales, o con los hijos, o muy íntimas, muy personales, que quizás no le hemos compartido a nadie. Traumas, crisis, dolores que pasamos y que arrastramos de por vida por mucho tiempo, como este cojo que era de nacimiento. Sus problemas venían desde larga data y. Vivía, se había acostumbrado a vivir así. En realidad, más que a vivir, a sobrevivir así. Este hombre conoce la religión, pero no conoce a Cristo. Estaba tan cerca de Dios, pero tan lejos a la vez. Estaba a la puerta del templo, pero nunca había entrado a adorar. Este hombre estaba tan cerca y tan lejos. Quizás tu esposa, tu esposo, tus hijos están tan cerca, pero no quieres nada. Sigue intercediendo, sigue orando por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus nietos. Sigue clamando al Señor para Dios. No hay nada imposible. Este hombre está tan cerca y tan lejos. Vive mendigando y tiene una tremenda necesidad. Una tremenda necesidad. Esta esperanza pobre que él tiene, dice que cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba, les suplicaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Este estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. El mendigo hace lo que sabe hacer. Se ha transformado en un experto en pedir, en vivir de las limosnas. Se ha acostumbrado su vida, su rutina es esperar que alguien le entregue alguna moneda. Las, los lugares donde los mendigos en el tiempo de Jesús, eh, los tiempos bíblicos, eh, se ponían, se ubicaban eran tres. Pongan atención, esto es bien interesante, de seguro usted lo sabe y quizás eh, no lo tiene de forma tan ordenada. Tres lugares donde los mendigos pedían dinero afuera de las casas de los ricos. Se acuerda de la historia de el rico y Lázaro. Lázaro se ponía a la puerta, mientras adentro de la casa la fiesta era interminable, lo pasaban bien, disfrutaban, y el mendigo afuera, lleno de llagas, los perros le lamían sus heridas, vivía de la mendicidad. Así que eh, un lugar donde se ponían los mendigos era afuera de la casa de los ricos para ver si le caía a un par de migas de las grandes fiestas que hacían los, los ricos de su época. Otro de los lugares donde se ubicaban los mendigos eran los caminos principales. Nos acordamos de la historia de Bartimeo, que estaba junto al camino. Ahí se ponían esperando que cualquier persona, no, no solamente rico, sino que cualquier persona se, tu, tuviese piedad, misericordia, les diese algo. Pero el lugar predilecto para muchos era afuera del templo como la historia que estamos revisando eh, aquí en Hechos capítulo 3, este mendigo, este cojo de nacimiento, se ponía fuera del templo. ¿Por qué? Porque era un buen lugar, porque llegaba siempre mucha gente y algunos querían impresionar, no a Dios, querían impresionar a los demás, eh, haciéndose pasar por gente generosa, haciéndose pasar por gente piadosa. Entonces eh, entregaban estos, estas limosnas que algunos, posiblemente para no echar a todos en el mismo saco, seguramente habían judíos piadosos. La Biblia habla incluso que no solamente judíos piadosos, nos habla de, de un romano, de un centurión que hacía limosnas con el pueblo. Así que eh, habían hombres de buen corazón, personas de buen corazón, que también siempre ha existido esas personas. Y qué bueno, qué lindo. Y este hombre está afuera esperando que alguien se pueda tener piedad y le dé limosnas. Así que tres lugares donde los mendigos se ponían. Afuera de la casa de los ricos, en los caminos principales y cerca del templo. Y ahora este cojo de nacimiento, cuando ve a Pedro y Juan, no ve a Pedro y Juan, ve una moneda. Ve... Recursos, porque su esperanza, su pobre esperanza, es recibir algo material. Su pobre esperanza es solamente vivir de la mendicidad. Es interesante que Pedro y Juan, cuando este hombre les pide, le dice: Míranos. Esa palabra míranos es porque algo va a ocurrir. Míranos. Y él estuvo atento para recibir algo de ellos. La esperanza de este hombre era solo recibir alguna moneda. Así es también la pobre esperanza de este mundo. Todos nosotros, usted y yo, necesitamos recursos materiales. Eso es parte de nuestra vida normal. Necesitamos trabajo. Necesitamos recursos y debemos ser buenos administradores de los recursos que tengamos. Cada uno tiene su propio presupuesto, cada uno tiene su entrada, unos más, otros menos. Y Dios nos manda a ser sabios administradores. Y si alguno está sin trabajo, de seguro está clamando, orando, Señor, ábreme una puerta de trabajo. Y está bien. Y cuando podemos ayudar a alguien, de seguro nuestras congregaciones... No es cierto, todas las iglesias tienen un área, un ministerio de misericordia, de acción social, de, no es cierto, diferentes nombres que se le pone a los a estos ministerios de la canasta de amor y qué sé yo, cada iglesia tiene su propio ministerio de misericordia. Y podemos bendecir a alguien, pero sabemos que una bolsa de alimentos es bien recibida por cualquier persona, pero eso no le va a cambiar la vida. Es solamente una ayuda. Y que nuestras iglesias lo hacemos con todo amor. Y si en algún momento alguien, el Señor, toca su corazón para dar una ofrenda personal, no necesita sacarse una selfie para hacerlo, no necesita publicarlo, simplemente usted toma una ofrenda personal y se la entrega a quien usted considera. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Pero eso no le va a cambiar la vida a la persona. Oramos por trabajo, por supuesto que oramos por trabajo. Eh, y hemos visto cómo el Señor ha abierto puertas, cómo el Señor ha bendecido. Pero no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es más grande que un trabajo, es más grande que un sueldo, es más grande que la ayuda económica, es más grande que todo aquello. Este hombre miraba con sus ojos atentos esperando recibir una moneda. Este hombre tenía buenos amigos porque lo llevaban afuera del templo en la rutina eh, de todos los días. Pero sus amigos son buenos amigos, pero no, no le pueden cambiar la vida. Y por eso es que debemos pedir al Señor prudencia. En primera de Timoteo 6, 9 dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañi dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pidamos por trabajo, trabajemos honradamente, pero cuidado con poner nuestra esperanza en las cosas de la tierra, poner nuestra esperanza en la riqueza, poner nuestra esperanza en las cosas materiales. Porque podríamos transformarnos en trabajólicos, podríamos transformarnos en personas. Y de hecho, ¿cuántas personas todos los días van al casino? No solamente en los grandes casinos lujosos, sino también en los barrios donde hay, hay máquinas, donde la gente se hace adicta a los juegos, esperando un golpe de suerte, esperando... Eh, que su número, no sé cómo funcionará aquello, eh, pero eh, ganar un premio grande. Y hemos visto en las noticias de personas que han ganado mil, millones, cientos de millones. Eh, pasa el tiempo y vuelven a su estado de pobreza. Cuando alguien se gana un gran premio, eh, rápidamente aparecen parientes que ni sabía que tenía. Um, y personas que de repente han tenido grandes recursos, así como vienen, así se van. Y muchas veces quedan peor que cuando no tenían tanto recurso. Esto nos habla de que nuestra esperanza no puede ser el dinero, no puede ser las riquezas. Pero necesitamos, necesitamos la provisión del Señor, que el Señor provea y que el Señor pueda darnos lo que necesitamos y estemos contentos con lo que tenemos ahora, dice el escritor a los hebreos, contentos con lo que tenemos ahora, no viviendo o desviviéndonos pensando en por qué el otro tiene más, porque si empezamos a mirar siempre, habrá personas que tienen más. Y siempre habrá personas que tienen menos. Y cuando vivimos con la esperanza de tener más, de comprarnos el mismo reloj, el mismo teléfono, el mismo vehículo, la misma parcela, eh, eso habla de una pobreza... Triste, lamentable. Nuestra esperanza no puede ser las cosas de la tierra. Nadie puede servir a dos amos, dice el Señor Jesús, pues odiará a uno y amará al otro, le será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. El dinero no puede ser nuestro amo, no podemos amar al dinero. Nuestro amor debe ser siempre a nuestro Señor, independiente cuanto tengamos. Y si el Señor ha provisto un poco más a ti, dale gracias al Señor y sé fiel con lo que el Señor te ha dado. Y pueda ser generoso como si tuvieses más o tuvieses menos. La generosidad no significa números. Alguien puede ser generoso teniendo muy poco y alguien puede ser muy mezquino dando aparentemente más. Porque solo Dios conoce el corazón. Seamos agradecidos con lo que tenemos ahora. Si Él cuida de las aves, cuidará también. De mí, dice el himno, y dice la palabra del Señor: que el Señor se preocupa de las aves, que no, no, no es cierto, no guardan en graneros, pero el Señor las alimenta igualmente. Este hombre, este mendigo, solo esperaba dinero y si recibía dinero, seguía siendo el más pobre de los pobres, no porque tuviera poco, es porque no tenía lo principal. Hoy día, ¿cuánta gente mendiga hay? Y no estoy hablando de pobreza material. Es que no tienen a Cristo. Se han acostumbrado a sobrevivir. Independiente si la casa es lujosa. Independiente si tienen el mejor trabajo, el mejor puesto, el lugar más alto en su empresa. Pero si no tienen a Cristo, siguen siendo mendigos. ¿Por qué? Porque solamente su esperanza está en las cosas de esta tierra. En todo esto que un día perecerá. El apóstol Pablo a los colosenses les dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Con esto no estamos enseñando una teología de pobreza, no para nada. La pobreza material no es una virtud. Es una necesidad que tiene que ser suplida. No estamos diciendo que seamos pobres Tampoco estamos diciendo que todos seamos ricos, estamos diciendo que pongamos nuestra esperanza en el Señor y que el Señor supla nuestras necesidades, que podamos trabajar honradamente, que podamos desarrollarnos y que recibamos lo que es justo. Si alguno está sin trabajo, oramos para que el Señor le provea, pero nuestra esperanza no está en el dueño de la empresa, no está en el banco, no está en el aumento de sueldo. No está en comprar esto o aquello. Nuestra esperanza está puesta en el, aquel dador de la vida, el dueño de todas las cosas, en la soberanía completa de nuestro Señor Jesucristo. Pero acerca de aquello, porque la respuesta que seguiría sería la siguiente. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La esperanza del mendigo era muy pobre, pero lo que Dios tenía para él era gigantesco. Pero acerca de aquello, compartiremos en otro momento si Dios nos da la oportunidad. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nuestra esperanza no sea pobre, no sea una esperanza material. Entendiendo que en tu mano está toda la riqueza, Señor, todas nuestras necesidades se suplen en ti. Dios bendito, permite que podamos ser llenos de tu presencia, buscarte con desesperación, con anhelo, como lo hacía Pedro y Juan, que siendo ya llenos del Espíritu, seguían yendo a la hora de la oración, buscando más de ti. Señor, que no nos conformemos que un día aceptamos a Cristo. Señor, hoy día, hoy día te necesitamos, igual que ayer y aún más, porque si ya te conocemos, sabemos que eres rico y sabemos que tienes más de tus virtudes, de tu presencia, más de ti, Señor amado. Y aquel que hoy día está pasando por alguna necesidad, o material, o matrimonial, o cualquier crisis, Señor, que ponga su esperanza en ti y que tú suplas. Todo aquello que falta, conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús decimos así sea. Amén.